Gastas tu vida tratando de cambiar el pasado. Es como darse la cabeza contra la pared. Nunca se va a romper, tu cabeza va a hacerlo. Lo que puedas cambiar, no lo vas a cambiar. Lo que puedas construir, no lo vas a hacer porque tu energía está puesta en darte la cabeza contra algo que te supera. No son tiempos fáciles para la gente. Es tiempo de entender que nuestro karma, nuestro karma presente es lo más importante. Nuestra vida está corriendo. Y el final llegará más tarde, pero ahora está corriendo. Bien, si entiendes esto, no tendrás tiempo de hacer cosas que no sean realmente importantes para ti, para tu felicidad, para tener una vida pacífica y feliz. Lo más fundamental es que. Hola, Nación Creer, bienvenidos. Quiero saludar a un invitado muy especial, Guru. Bienvenido a bordo. Namaste. Bien, él ha escrito un nuevo libro llamado Karma, dejamos el link aquí debajo en la descripción, acaba de salir, es increíble y... Estoy muy ansioso por sumergirme en él porque Karma creo que es una de esas palabras que aquí en Estados Unidos tiene un significado muy diferente del original. Creo que muchos de nosotros pensamos que si hacemos algo malo, el Karma vendrá por mí y me hará pagar, como una especie de castigo. ¿Qué es el Karma para ti? Uh, la palabra karma significa acción literalmente. Y cuando digo acción como seres humanos, da igual si estamos dormidos o despiertos. Estamos atravesando cuatro dimensiones de la acción. La acción física, la acción mental, la acción emocional y la acción energética. Y estas cuatro acciones siempre se están realizando. No importa si queremos o no hacerlo. No hay opción. Siempre lo estamos haciendo. Entonces, si lo piensas bien, ¿cuántas de estas acciones son realizadas de manera consciente? Menos del 1% para la mayoría de la humanidad. Así que es como siempre digo, no te daré un camión a conducir, sino una bicicleta porque es más segura para todos los demás. Pero de 10 minutos debes conducirla 9,9 con los ojos cerrados. Ya sabes las consecuencias. Esto es lo que le sucede a la gente que cree que hay algo o alguien más que los está controlando. Esa idea de premio o castigo es un muy viejo sistema de creencias. Lo que ustedes llaman cielo o infierno funciona como el premio o el castigo del final. Claro que también existen otros cielos e infiernos menores mientras la vida transcurre. Estos son sistemas de creencias muy antiguos, pero no es así como la vida funciona. Todo lo que hacemos genera un impacto residual sobre nosotros, y ese impacto residual crea consecuencias, y estas consecuencias nos atravesarán ya sea de manera dichosa o miserable, y ya sea que respondamos de manera violenta o de manera extremadamente consciente, estas son nuestras opciones y si no ejercitas la manera en que eliges, el karma te va a aplastar. Si tú ejercitas la manera en que eliges, tú puedes conducir la rueda del karma. Quien sepa guiar su bicicleta tendrá experiencias maravillosas. Quien caiga debajo de las ruedas de la bicicleta para nada tendrá una experiencia placentera. Entonces el karma es eso, es aprender a conducir la rueda kármica. La gente piensa que el karma viene de un lugar externo a golpearnos. No, no, confundir tu propia mano con un poder divino o algo así genera una ilusión que se paga muy, muy caro. Así que la intención del libro es darle una correcta perspectiva al karma porque esta es la manera más dinámica de existir en el mundo. Mi vida es mi karma. Solo significa que mi vida es mi creación. Así que cuando ves que mi vida es mi creación... Entonces allí verás cómo quieres ser. Hoy la gente ha tomado varias posturas, digamos que alguien es malo porque esto es debido al pasado. Y claro, tenemos al psicoanálisis diciéndote que como tu padre abusó de ti en su momento, ahora tú abusas de todo el mundo. Tú sabes, esa clase de lecturas existen. Ahora, si tú has sufrido abuso por parte de alguien, ya bien deberías saber que tú no debes abusar de nadie. Pero esa no es la manera en que actuamos. Nosotros creemos que si alguien una vez abusó de nosotros, nosotros podemos abusar del resto de aquí en adelante. Esa es la consecuencia cuando respondemos con violencia o lo que sea que nos esté sucediendo. Como sea, es nuestro karma. Es como el pasado que estuvo sucediendo hasta el día de hoy. Lo que estuvo sucediendo hasta hoy debería ser tu plataforma para prepararte y danzar con el hoy. Pero en vez de eso funciona como arena movediza donde la gente termina hundiéndose. Así que, ¿qué es el ayer? ¿Qué es el pasado? Nunca podrás arreglarlo. No hay nada para arreglar allí, ya no existe. ¿Qué es el hoy? Solo puedes experimentarlo, porque no queda más que hacer. Solo queda experimentarlo así tal cual como es. Pero, ¿qué será lo próximo y el mañana? Tú debes crearlo. Gastas tu vida tratando de cambiar el pasado. Es como darse la cabeza contra la pared. Nunca se va a romper, tu cabeza va a hacerlo. Lo que puedas cambiar, no lo vas a cambiar. Lo que puedas construir, no lo vas a hacer, porque tu energía está puesta en darte la cabeza contra algo que te supera. ¿Puedes explicarme la portada del libro? Porque esto llegó y en un principio estaba bellamente envuelto y casi me rehuso abrirlo porque tenía un envoltorio muy bello. Tuve que hacerlo para involucrarme y hacer la entrevista. ¿Qué es este simbolismo? ¿Qué significa para ti y por qué lo elegiste para la portada? Eso es un mural de uno de nuestros centros de yoga y meditación al este de India. Eh, algunos dicen que es el mural más grande del mundo, y no lo sé, claro, pero muchos aseguran que este es el más grande. El mural fue diseñado para ilustrar las cinco dimensiones sobre las que el ser humano puede trabajar. Y cuando digo cinco dimensiones verás, el mundo físico está compuesto de cinco elementos en el sentido yógico. Agua, tierra, fuego, aire y espacio. Estos son cinco. Estas dimensiones, y solo estas, son las que hacen a todo el universo, así como a tu cuerpo. Entonces, lo fundamental de las ciencias yógicas es lo llamado Bhutashuti, que dice que una cosa es limpiar los elementos en tu organismo y otra es manejar esos elementos con maestría. Si tú manejas con maestría los elementos en tu organismo, tu cuerpo, tu mente y tus energías funcionarán como tú quieres. En cambio, si no haces nada al respecto porque no estás atento a los ingredientes, tu receta será un desastre. Entonces, a las bases fundacionales de la práctica del yoga las llamaremos Buta Shuti. Pero claro, cuando decimos yoga en Estados Unidos, esto significa otra cosa. <laughs> no estoy hablando de eso. Cuando estudiamos ciencias yógicas, lo básico de estas prácticas es el Buta Shuti. Entonces, esta será una forma de retratar el Bhutashuti trabajando con la tierra, sobre el agua, sobre el aire y sobre el fuego y sobre el espacio. Y esto es trabajando con el aire, con la metáfora de un yogi colgándose de cabeza desde un árbol y trabajando sobre el aire en su organismo. Y hoy cuando hablamos de aire en el organismo, todo el mundo entiende puntualmente desde la pandemia, todos entendemos cuán importante es respirar apropiadamente. <laughs> Entonces, no se trata solo de respirar, ya que cada célula del cuerpo contiene una cierta cantidad de aire en sí misma. Y si vemos que entre un 70 y un 72% es agua, alrededor del 12% es tierra, entre un 6 y un 8% es aire, la parte restante es fuego y espacio. Entonces, ese 6 u 8% de aire es muy significativo en nuestras vidas. La manera en que piensas y la manera en que respiras están directamente conectadas. Hoy la ciencia moderna también tiene conocimiento de esto. Ya sabes, esto es algo que hacemos al practicar yoga, ya que si tú simplemente te sientas y piensas en montañas, al tomar el aire lo harás de una manera. Si piensas en un tigre será de otra manera. Si piensas en un océano será de otra manera, porque tus pensamientos y tu respiración están conectados. Al margen todo el mundo sabe que si sus pensamientos se vuelven temerosos, su respiración se volverá un tanto agitada y algo peor puede pasar. Entonces la respiración y el proceso de razonar están muy profundamente conectados. Lo que la gente llama felicidad e infelicidad es esencialmente, si en tus pensamientos sucede lo que deseas, eres feliz. Si en tus pensamientos no sucede lo que deseas, eres infeliz. Así que... Para tu felicidad, para tener una vida pacífica y feliz, lo más fundamental es que tu respiración debe realizarse de manera tal que naturalmente tus funciones químicas, tu proceso de razonamiento sea el que tú deseas. Es tan simple como eso. Si tus pensamientos y emociones se dan como tú quieres, sin duda alguna serás una persona dichosa. La vida alrededor tuyo, el mundo alrededor tuyo pueden no ir siempre en la misma dirección que deseas, especialmente ahora, no sucede. Pero si tú diriges tus pensamientos y emociones, serás dichoso por naturaleza. Entonces, en ese contexto, el aire o la maestría sobre el aire en tu organismo son algo muy importante para el karma porque la gente piensa que su felicidad o infelicidad, que la dicha o la miseria son todo su karma, que están siendo castigados desde otro plano. No, están confundiendo su propia mano con la mano de Dios o algo más. No, no, es tu propia mano golpeándote en la cara. Y piensas que alguien más lo está haciendo. Hay una solución para esto y a menos que reconozcas que es tu mano, no podrás detenerlo. Eso es el karma. Lo que me encanta de tu libro, además de tus enseñanzas, es que es un libro fácil de leer. Incluso cuando estás hablando de algo que parece ser un tema complejo, es muy fácil de leer y tú tienes una manera... Muy divertida de explicar las cosas. Incluso cuando estuve en el Ojo Místico en Toronto y había miles de personas en la audiencia, uno se sienta y piensa que usualmente las lecturas son aburridas, pero en las tuyas tú estás riendo, estás bromeando, hablas de la dicha y de la danza. Háblame del intento de escribir un libro que es fácil de consumir y que no requiere un gran nivel de sofisticación para entenderlo. Verás cuando hablas. Cuando yo te hablo a ti o tú me hablas a mí o le hablas a alguien más, si el propósito del discurso no es comunicar, creo que deberías callarte. Así que si hablamos de una manera tal que nadie puede entender, mejor no hables. Es importante que cuando das una charla grupal, lo hagas para que todos se entiendan. Así que en nombre del proceso espiritual, en nombre de la religión, lo que sucede es que aspectos simples de la vida se vuelven místicos. Mi trabajo en la vida es hacer de lo místico algo alcanzable y sencillo. Esto es importante. De lo contrario, ¿cuál es el punto de enseñar algo que tú nunca vas a entender? ¿Cuál es el punto? No tiene sentido para mí. No lo tiene. Si yo te enseño algo, debe ser útil para ti. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Este no es un libro para cargar en la cabeza, este es un libro que tú puedes implementar en tu vida, ya que eso es lo importante. Debes vivir la vida. No puedes cargar con la información de la vida en tu cabeza. Entonces, para mí la idea de hablar y escribir no pasa por encriptarlo todo y que nadie entienda, pero la gente me pregunta, ¿para crear qué es lo que yo leo? Porque cuando leo, leo cómics o Daniel el Travieso, ya sabes, todos esos cómics que han desaparecido y desafortunadamente nadie está creando nuevos, pero estos son la cosa más inteligente que he leído. No leo textos sagrados porque muchos de ellos están escritos para entrar en un debate infinito. Yo no quiero debates, yo quiero soluciones para la vida. Mi trabajo es ofrecer soluciones para la gente y no levantar un gran circo intelectual. Me encanta. Hablemos de los tiempos. Has escrito muchos libros. Y el karma parece ser un concepto tan poderoso. ¿Por qué has decidido lanzar un libro sobre el karma justo ahora? Bien, aquí en India no hemos lanzado el libro aún. Justo antes de la primera ola de la pandemia, en febrero del 2020, lanzamos el libro Muerte. Una historia desde adentro de muerte. Entonces, justo antes de que se desatara la pandemia y nosotros lanzáramos el libro, creo que la tercera semana de febrero, nadie tenía idea, así que la gente empezó a decir, hey Sadguru, ¿tú has predicho la pandemia? ¿Lo has hecho? Verás, con o sin pandemia, de todas formas, la gente muere. Y gente significa toda la gente. Tú y yo estamos muriendo justo ahora. El proceso continúa y algún día estará completo. Bueno, yo te bendigo con una larga vida, pero igual moriremos, ¿ok? Somos mortales. ¿Y por qué es tan importante? Verás, si no entendemos que tenemos una limitada cantidad de tiempo, tendremos un montón de tiempo para cometer tonterías en nuestra vida. Si nosotros entendemos que tenemos una limitada cantidad de tiempo, incluso aquí sentados nuestra vida está corriendo. No es el tiempo el que corre, nuestra vida está corriendo. Y el final llegará más tarde, pero ahora está corriendo. ¿Bien? Si entiendes esto, no tendrás tiempo de hacer cosas que no sean realmente importantes para ti. No harás nada que realmente no sea importante. Si tú y yo y todos los demás comenzamos a hacer cosas que realmente nos importan, este será un maravilloso mundo donde vivir. El problema está en que hay demasiada gente haciendo cosas que no le importan. Dicho esto, ¿por qué lanzar karma justo ahora? ¿Sabes lo que yo veo ahora, mientras en India desafortunadamente la pandemia alcanza un nivel diferente de angustia? Incluso así yo estuve diciendo que la India manejó muy bien la primera ola. Oh, nosotros aplaudíamos, golpeábamos platos y de alguna manera se logró unir al país en respuesta como debíamos. Hubo mucho dolor, pero aún así respondimos y lo manejamos mejor que otras naciones. Y por la densidad demográfica que tenemos, creo que lo manejamos excepcionalmente bien. Pero sabes que en los últimos 14 meses esto se erosionó, la gente se cree casi invencible o digamos inmortal. Este es el problema. Ellos creen que otra es la gente que muere. No entienden que ellos son los que mueren, ¿sabes? Entonces, ahora el virus también se ha vuelto más fuerte por sus propios medios y la gente se ha relajado un poco. Bien, estamos pagando el precio, ¿sabes? Los índices de mortalidad son extremadamente altos, los niveles de sufrimiento que se padecen. No hay manera de que ninguna nación pueda proveer de camas de hospital a toda la población al mismo tiempo. Es sencillamente imposible hacerlo. Como sea, la gente está manejando la lucha por sobrevivir, pero la economía saldrá gravemente dañada. El estilo de vida se verá afectado de muchas maneras, pero sobre todo demasiada gente va a perder la vida. Todos los días, al menos 12 o 15 personas que conozco bien mueren, todos los días. Es terrible. Y no puedes ver el cuerpo, va del hospital directo al crematorio y sabes, no hay un duelo porque no los has visto ni en el hospital ni en el crematorio. Tú solo estás recibiendo mensajes desde tu casa sentado. Tu padre ha muerto, tu madre ha muerto, y esa clase de cosas no son fáciles para la gente. Es tiempo de entender que nuestro karma, nuestro karma presente es lo más importante. Cuando digo karma, la gente siempre piensa en términos de fe. No, karma significa acción, mi acción, mi responsabilidad, justo ahora. La situación global ha tomado cierto rumbo, entonces, ¿cómo responder será determinante? Lo más particular, pero positivo acerca de la pandemia es que no está siendo esparcida por ratones o aves o algún mosquito o algo más, como ha sucedido con otras enfermedades. El único portador en esta pandemia es el ser humano. Si toda una generación de personas como seres humanos respondemos conscientemente, bueno, el virus habrá acabado. La gente me preguntaba en aquel momento, en marzo del 2020, Sadhguru, ¿cuál es la solución? Y yo estuve diciéndoles por 40 años, ustedes deben aprender a quedarse quietos, ¿saben? Es muy importante. Si por 14 días todo el mundo simplemente se sentara sin interactuar, sin ir a ningún lado con nadie, en 14 días todo acabaría. Pero, ¿puede la gente hacer eso? ¿O.? Oh, cuando la pandemia azota, alguien quiere cortarse el cabello, alguien quiere beber una cerveza, alguien quiere encontrarse con alguien más, un infinito número de compulsiones, porque el comportamiento compulsivo siendo humanos se transforma en responsabilidad. Y si hay algo grandioso en los seres humanos es que podemos manejar todo aquello que hagamos de manera consciente. Verás, si te miras a ti mismo o a la naturaleza humana, ¿qué estamos haciendo? Nacemos como cualquier criatura, crecemos como cualquier otra criatura, sobrevivimos, nos alimentamos, nos reproducimos y un día nos morimos como cualquier otra criatura. Lo significativo es que todo esto lo hacemos conscientemente. Hay un mundo de diferencia. Eso es todo. Si no lo haces, si no vives conscientemente, creo que la evolución ha sido un desperdicio para ti, verdaderamente. Así que karma significa esto. Es solo un momento, desde la inconsciencia hacia la conciencia. Es un momento, desde los sistemas de creencias hacia la responsabilidad. Esto es de gran importancia. Mi vida es mi karma. Significa que soy 100% responsable por lo que soy justo ahora. Soy pacífico, soy dichoso, soy miserable, me siento horrible. Todo soy yo. Sabiendo esto, viviré mi vida de una manera elevada, naturalmente. Pero si creo que es por tu culpa que yo soy miserable, bueno, una cosa es ser miserable y otra es querer matarte debido a ello. Y eso es lo que está pasando, es lo que está pasando en el mundo todos los días. Tanto que me quiera matar o quiera matarte a ti, hoy hay quienes han predicho una pandemia de salud, de salud mental. Han predicho una pandemia de suicidios y de hecho ha sucedido en Japón en 2020. El número de personas que murió por suicidios es mucho más alto que el número que murió por el virus. Entonces realmente no necesitamos ayuda contra el virus. Podemos hacerlo muy bien con la autoayuda. Y no necesitamos ningún tipo de factor externo para ser miserables cuando en realidad nosotros mismos la generamos. Y si yo creo que mi miseria es tu culpa, te querré muerto. Si no puedo matarte, quizás me mate a mí mismo o haga algo más, como aquellos que salen a la calle a dispararle a cualquiera. ¿Por qué? Extrema miseria, ¿no es así? Profundos niveles de ira y frustración. A tal punto que ya no te importa a quién matas. ¿Sabes? Ni siquiera tienes un objetivo claro para matar. No te importa a quién matas. Hombres, mujeres, niños, cualquiera puedes matar, simplemente por los niveles de miseria. En vez de mirar a la violencia que sucede alrededor, debemos mirar los niveles de miseria y frustración y degradación que suceden dentro de los seres humanos. ¿Por qué tendemos a pensar que alguien más nos lo hace? ¿No es así? Si puedes ver que mi vida es mi karma, te harás cargo de tu vida y harás lo mejor que puedas con ella. Quizás no podamos arreglar el mundo entero, pero sí podremos arreglar este, ¿no es así? ¿Cuán importante es servir con todo esto? En términos de tener una vida feliz, una vida dichosa, que tu karma no es solo para ti, sino que contribuye con alguien más, servir. Veamos. Contribuir con otras vidas es diferente. Pero a mí, permíteme, no me gusta la palabra servir, así que primero déjame derribarla. Supongamos, por ejemplo, que... Tú tienes un hijo, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, cuando tu hijo crece, cuantas más oportunidades tengas de hacer cosas por él o por ella, mejor, ¿verdad? ¿Tú crees que cada vez que lo alzas, cada vez que lo alimentas, cada vez que lo educas o cuando le compras algo, tú crees que das un servicio? ¿Lo haría? Quiero decir, lo estoy ayudando, estoy contribuyendo con su vida, pero ¿tú cómo lo ves? No. Eh, ¿Tú lo ves como un gran privilegio el poder cargar a tu hijo y estar con él y poder disfrutar todo eso? ¿O crees que estás dándole un buen servicio? Creo que un poco de ambos. <laughs> Probablemente creo que por defecto estoy más ayudándole que dándole un servicio. ¿Y si tuvieras que ayudarlo o te niegas, serías más feliz? ¿No? Entonces es una dicha para ti hacerlo. Es a ti a quien estás sirviendo. Seguro. Si los niños no vinieran, mucha gente no sabría qué hacer con sus vidas. Ese puñado de dicha llega a tu vida y la transforma, porque muchas personas a la edad de 30 años han olvidado cómo ser dichosos. Cuando los niños llegan sin saber cómo ellos cantarán, sin saber cómo ellos danzarán y cómo ellos se deslizarán por debajo de la mesa, algo que nunca habían hecho antes en su vida. Entonces digo que si haces algo por tu hijo, eso es un acto de amor. Pero si hay un niño en la calle y haces algo por él, es un servicio. Simplemente porque el corazón se lo priva de amor, ¿no es así? Si tienes amor en tu corazón, no puedes servir a nadie. Porque es un gran privilegio tener la oportunidad de hacer algo por alguien. Es una gran mejora para ti. No es servir a nadie. Porque tú puedes dar comida, puedes dar dinero, puedes dar educación, dar esto o aquello, pero no es tuyo. Nosotros llegamos con nada y nos vamos así. Lo que sucede es que estás redistribuyendo, ¿bien? ¿Tú has llegado aquí con algo, Evan? Si he llegado con algo, creo que llegué con la intención de... Con las manos vacías, llegaste con las manos vacías y te irás con las manos vacías, ¿bien? Entonces lo que... Está aquí, lo muevo allá, y lo que está allá lo muevo aquí, y así creo que estoy haciendo una gran contribución. No, no, es un privilegio el mover las cosas de manera en que funcionen. Eso es todo, porque la gente se ha construido a sí misma bajo la idea de que el amor es solo para aquello que les pertenece. Deben poseerlo. Si tienen que amar algo, deben poseerlo porque debido a esta rudimentaria idea ellos pueden servir. ¿Y decir esto significa que no puedes contribuir? Si cada momento de tu vida puede ser una contribución, cada momento. Contribución no significa dinero o alguna actividad útil. Hay muchas maneras de hacer una contribución. Si caminas por la calle, te cruzas a unas 10 personas, ya no completos extraños, si los conoces el camino, puedes tanto dejarles una impresión positiva o una impresión negativa, o simplemente seguir de largo. La mayoría pasa caminando como estatuas. Así. Y de repente llegan a sus casas y son amorosos. No sé cómo lo hacen. Podrían al menos practicarlo en la calle, con los árboles, con las nubes, la gente. Porque lo que haces es cuestión de capacidad, competencia, recursos y muchas cosas. En cambio, lo que eres. Es tu voluntad, ¿no es así? Si tú ajustas lo que eres, si eres amoroso y una persona dichosa, todo lo que puedas hacer, lo harás. No es asunto mío determinar lo que debes hacer. Lo que sea que puedas hacer, lo harás. Lo que sea que yo pueda hacer, lo haré. En este momento, si estoy estancado en un pensamiento o en una emoción, lo que pueda hacer, no lo haré. Esa es la tragedia de la vida. Cuando no hay amor en el corazón, lo que puedas hacer, no lo harás. Y lo que no puedes hacer, no lo harás, no hay problema. Pero si tú no haces aquello que sí puedes hacer, serás un desastre, ¿no es así? Y servir es algo terriblemente costoso, porque vivirás llevando la cuenta de lo que has hecho y sufrirás cuando la gente no te lo retribuya, cuando la gente no muestre gratitud hacia ti. Pero cuando veas que es un privilegio no esperar nada a cambio será maravilloso, porque es un gran privilegio que las cosas sucedan a través de ti. Estoy pensando cómo es que la conciencia versus la compulsividad... Pienso compulsivamente no estamos viviendo la vida, ¿ok? No estamos contribuyendo con los demás, no estamos amando a los demás ni a nosotros mismos, no estamos siendo conscientes de eso. ¿Cómo nos movemos de esa compulsividad, siendo que por defecto es así como funciona nuestro sistema operativo, como tú lo llamas a la conciencia? Vamos a entenderlo, porque ambas palabras son altamente utilizadas, karma y conciencia, son muy, muy utilizadas de manera muy pobre o quizás de manera muy superficial. Así que entendamos, karma es... La acumulación de impresiones que hemos recogido en nosotros a través de estos cuatro aspectos, cuerpo, mente, emoción y energía. Entonces, lo reunido está más allá de tu comprensión o de mi comprensión, porque en un día, ¿cuántas cosas han sucedido? Es increíble. Verás, muchos experimentos han sido conducidos. Supongamos que caminas por la calle, digamos, unas 50 yardas. En 50 yardas habrá unos 50 aromas diferentes. Y conscientemente no los notas. Si hay algo muy fuerte y placentero, lo notarás. Si hay algo feo, también lo notarás. Y en el medio hay otros 48 aromas que no percibirás. Pero todos ellos serán registrados en tu mente y tendrán cierto impacto en ti. La próxima vez que te acerques a algún lugar, incluso sin saberlo, repentinamente te resistirás a ese lugar y no sabrás por qué, sencillamente porque en tu mente hay un registro de eso y ésta comienza a reaccionar. Esto es un maravilloso sistema de supervivencia, un mecanismo, pero cuando te conviertes en humano, no todo se trata de sobrevivir en la vida. Si tú eres como el resto de las criaturas, sobrevivirlo será todo. Una vez que te conviertes en humano, sobrevivir será solo un pequeño aspecto. El resto trata de evolucionar y pulirte como ser humano. Si eso va a suceder, entonces tienes que ir más allá de tu karma. En vez de decir compulsivo, que es una palabra negativa, digamos que estás automatizado por estos recuerdos. Con todos estos recuerdos que te automatizan, ¿cómo vas a sentarte, cómo vas a pararte, cómo vas a responder a tantas cosas? Todo está automatizado. Eso hace fácil la vida. El karma hace a tu vida más fácil. Si tú te paras ante ella, si tú te hundes en ella, sufrirás. Entonces el karma es algo malo, no lo es. ¿Debo tener solamente un karma placentero? No existe eso. Si tú tienes mucho karma poco placentero, deberías volverte muy sabio. Si eres consciente, deberías volverte muy sabio con el karma poco placentero. Pero si no eres consciente, esa desdicha que sucedió hace diez años te hará sufrir ahora. Muchas personas son así, todavía están sufriendo lo que les pasó hace 10 años y ya están sufriendo por lo que les sucederá mañana. No hay vidas sufridas, están sufriendo dos de las facultades más hermosas del ser humano, un vívido sentido de la memoria y un fantástico sentido de la imaginación. Ambos son sufrimiento, sin ellas ni siquiera podrías llamarte ser humano. Nuestra vida es rica solo por nuestro recuerdo kármico. Cada pequeña cosa que pasó desde tu nacimiento y de alguna manera recuerdas con todas esas piezas y pedazos, hacen de ti una mezcla que puede ser interesante, puede ser bien experimentada, pero sobre todo es compleja. Lo que es complejo puede transformarse en algo muy hermoso o en algo muy horrible dependiendo de cómo y dónde tú te pares. Si te afirmas sobre ello te verás grandioso, si te hundes te verás terrible. Esa es la naturaleza del karma. Así que el karma no está contra ti, está haciendo la vida fácil para ti. El proceso de sobrevivir puede automatizar algunas cosas, pero si te vuelves alguien totalmente automático, significa que no tienes sentido vivir el mañana, porque no hay chances de que cambies absolutamente nada. Así que para mantener el balance y que siempre estés en contacto con tu karma, debes pararte sobre él y no hundirte. Para ello necesitas estar consciente. Si no estás consciente serás totalmente tragado por tu propia automatización y te volverás una máquina como le sucede a todos los adultos, cuando eran niños desbordaban de vida y lentamente se convirtieron en máquinas, como si nada, yendo y viniendo de casa al trabajo para luego volver haciendo todo como si estuvieran programados, programados por ellos mismos, pero ya sea que alguien más te programe o tú mismo lo hagas, una vez que estás dentro del programa, tú solo eres una automatización. Has reducido millones de años de evolución a una máquina. ¿Qué tal? En tu nuevo libro usas un ejemplo acerca de alguien que come compulsivamente y para poder detenerse debe solo sentarse y esperar unos pocos minutos y entrenando esos pocos minutos se transforman en algunas horas y esas horas en días y así podría perder la compulsividad por comer. Si puedes encontrar algo que te haga sentir que no estás viviendo conscientemente, ¿es esa la guía para detenerte y sentir la disconformidad y verte reflejado en ella? No te veas reflejado, solo tómate un poco de tiempo, verás, justo ahora tú dices algo que no me gusta, entonces yo querré imponerme. Tan solo espera, espera solo un minuto y así verás que es una reacción absolutamente sin sentido. La mayoría de la gente no tiene ese minuto. Tú dices algo, yo digo algo. Inmediatamente, porque... No hay brechas en el tiempo. El tiempo no es necesario para la conciencia, pero si reaccionas inconscientemente o reaccionas muy compulsivamente, un pequeño espacio de tiempo hará la diferencia. Esencialmente el espacio se trata de eso, porque estuvimos hablando del hambre. El hambre tiene un nivel fundamental de compulsividad, porque es nuestra supervivencia, ¿ok? Básicamente estamos hablando aquí ahora porque hemos comido bien. Si no comemos nada, funciona. Hay un instinto en nosotros. Cuando estamos hambrientos y se acerca la comida, todo lo demás desaparece. Solo queremos engullir. Hoy la gente no lo nota porque come de cinco a diez veces por día. Pero si no comen por cinco días, los verás comportarse como animales tragando todo lo que se les presente delante, porque así están instintivamente construidas todas las células de nuestro cuerpo. Cuando tenemos hambre, no solo nuestro estómago llora, toda célula en nuestro cuerpo llora. Necesitas comer. Entonces eso deriva en una extrema compulsión por agarrar el alimento y comerlo. Cuando eso sucede, si puedes sentarte por dos minutos sin... Tú sabes, desearlo tanto será maravilloso para ti. Una vez, Buda Gautama llegó a su clase y dijo, Cuando estés hambriento y necesites comida, si le cedes tu comida a alguien más, te volverás mucho más fuerte. Quizás nos juzgamos a nosotros mismos con que dos minutos no cuentan, dos minutos no es nada, y no nos damos el suficiente crédito o reconocimiento por haber esperado esos dos minutos, porque parece ser tan poco comparado con dos horas o dos días o dos semanas. No debes intentarlo por dos horas. Dos minutos es suficiente, una vez que te vuelves consciente. Entonces, lo que hagas con eso, ya sea que comas o no, o cómo lo manejes, todo estará en tus manos. No estoy diciendo que no comas, solo estoy diciendo que una vez que te vuelves humano, Tú comes, tú respiras, tú te sientas, tú te paras, todo debe volverse consciente. Si te vuelves consciente, verás que no hay humanos ordinarios en este planeta. Todo ser humano se convertirá en un extraordinario ser humano. Todos tenemos esa posibilidad. El único problema es que ahora mismo son un software programado. Así que estás en el negocio del software. <laughs> sí, en cierto modo. <laughs> el próximo Bill Gates. Verás, sí. <laughs> si puedes escribir tu software inconscientemente y hoy sufrirlo, ¿no es posible que puedas escribir tu software conscientemente? Eso es todo lo que digo. Tú escribes tu software inconscientemente, siendo un niño, siendo un joven, y algo te llevó a escribir ese software para ti mismo. Ahora tú puedes escribirlo. Y escribir tu software conscientemente, definitivamente puedes. Si escribes un software con una canción para ti, ¿será una canción feliz o una canción miserable? <laughs> espero que la respuesta sea una canción feliz. <laughs> no, si lo escribes para ti mismo, definitivamente será un software feliz, ¿no es así? Sí, eso espero. Porque la felicidad no es un objetivo. De ninguna manera no lo es. Es un ambiente en el cual la vida florece. Entonces, si el karma está en nosotros desde el principio, pero potencialmente es todo el peso de nuestras experiencias colectivas que nos llevó hasta donde estamos hoy, ese podría ser un software muy poderoso que va en la dirección equivocada o en piloto automático. ¿Cuáles serían algunas de las prácticas diarias que necesitamos realizar? Porque cuando diseñemos nuestro propio software feliz, le estamos haciendo frente a una inmensa montaña que hemos levantado nosotros a lo largo de nuestra historia. Porque hoy, tan solo un día, comparado con 41 años de Evan, digamos que no es una pelea limpia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer diariamente para desarrollar los niveles de confianza que este nuevo software necesita? Verás, el pasado, lo que sea, esos 41 años no existen en ningún otro lado, excepto en tu memoria, ¿no es así? No existen en otro lado. Entonces... No es existencialmente verdadero. Ahora tú estás hablando de luchar contra algo que no existe. Y claro que si luchas contra algo que no existe será una lucha sin fin. Si luchas contra algo que existe, ya sea que ganes o pierdas, algo va a suceder. Pero si empiezas a luchar contra aquello que no existe, bueno, estarás condenado a luchar de por vida, por nada. Entonces, tú no debes luchar contra los 41 años, no necesitas luchar, estoy hablando de erguirse sobre ellos, porque no puedes perderte esta experiencia, tanto si te suceden cosas buenas o te sucedan cosas malas, no importa, esta experiencia no puede perderse porque es vital, pero lo que sea que se aparezca en nuestro camino, ¿qué sacaremos de ello? Esa decisión es lo que debemos retener, porque lo que el mundo te arroje a ti, no es tu elección, son los tiempos en que existimos. Hay un montón de maestros inspiracionales en el mundo hoy por hoy que desafortunadamente siguen repitiendo que tú podrías hacer lo que quieras en este mundo. Bueno, les deseo lo mejor a todos ellos. Probablemente aprendan lento, no son tan viejos como yo. <laughs> Aprenderán de la manera difícil. Se dicen muchas tonterías en todos lados. Hoy el mundo es como es debido a los tiempos en que hemos nacido, ¿no es así? Si tú y yo hubiésemos nacido hace miles de años, ¿estaríamos hablando por Zoom? No. Entonces lo que digo es que nosotros estamos haciendo esto no porque seamos dos grandiosos individuos, sino por los tiempos en que hemos nacido, que nos facilitan tantas cosas. Ahora, lo que es completamente nuestro... Es el cómo nos conducimos. Lo que nos arroja el mundo no es nuestro. Hacemos solo una pequeña apuesta allí, pero no todo será completamente nuestro. Hay un paño mucho más grande sobre el que actúan muchas fuerzas, pero cómo lo experimentemos será 100% nuestro asunto. Lo que sea que el mundo me arroje, si lo atravieso dichosa o miserablemente, es mi decisión. Simplemente no hay dos caminos. Entonces, karma... Cuando hablo de construir tu destino, la gente piensa: debo ir allí, debo ganar más dinero, debo hacer esto, debo hacer aquello. Es como, tú sabes, yo salí a ir regularmente al foro económico, incluso probablemente lo haga este año, porque ahora lo han mudado a Singapur. Yo no sé si el virus hará posible que se realice o no. De todas formas, este es un lugar donde se reúnen entre 800 y 1000 billonarios. Y hubo un año en particular, creo que el 2008, cuando hubo una caída en la economía mundial. Todos los billonarios que vi se encontraban en diferentes estados de miseria, porque tenían algunos billones menos de los que tenían tres meses atrás. Así que estuve hablándoles y les dije: Ya sea un billón de dólares. O algo simple. Digamos que estás en una remota aldea de África o India y tienes dos terneras o dos vacas y pierdes una. Te sentirás absolutamente miserable porque perdiste una vaca. Ahora tú tienes dos billones de dólares y pierdes uno. Te sentirás miserable también. ¿Crees que la miseria del hombre que perdió una vaca no es nada porque... Su precio de mercado no se compara con un billón de dólares. No, no, él será igualmente miserable o incluso más. En el mercado un billón de dólares y una vaca no se pueden comparar, pero en la experiencia humana es lo mismo. Entonces la cuestión no es sobre qué sucede en tu vida en términos cuantitativos. La cuestión es cómo experimentas tu vida. Si tú experimentas tu vida de manera muy placentera, Habrá un despliegue de tu ser, un despliegue de tu genialidad, tus mejores capacidades serán desplegadas. Todo lo que puedes hacer en este mundo lo harás, dependiendo de los tiempos. Hace mil años llegabas para hacer un zoom conmigo. No. Tienes que llegar en el siglo XXI para hacerlo, ¿bien? Lo que digo es que lo que hacemos no es todo nuestro, pero como experimentamos la vida lo es al ciento por ciento. Tú has mencionado la palabra destino y está aquí en el subtítulo del libro, una guía yogi para construir tu destino. Y al principio de la entrevista tú hablaste del destino, y creo que mucha gente se sintió como, wow, estoy destinado a hacer esto, o como yo nací en tal año, voy a hacer esto. Astrólogo, los signos del zodíaco y eso. ¿Cuál es tu visión sobre el karma, el destino y con lo que estoy destinado a hacer según la astrología? Digamos que en vez de buscar una nueva analogía o buscar otro ejemplo, podemos volver a lo mismo. Déjame decirte que cualquiera sea tu signo solar, o si hubieras nacido bajo el mismo signo cien años atrás o mil años atrás, ¿harías las mismas cosas? No. No. Entonces, bajo tu signo solar, hay solo 12 signos, ¿verdad? Entonces hay siete puntos. <laughs> no lo sé. No, los signos zodiacales son doce. Uh, así que la astronomía se transformó en la astrología. Bien, ciertas predicciones, ciertos trabajos de adivinación y predicciones parciales de en qué dirección se moverán los vientos pueden decir algo. Pero un ser humano, un ser humano consciente, Está más allá de esas cosas. Es por eso que yo estoy hablando del karma justo ahora. Pero los planetas y estrellas, que son objetos inanimados en el universo, no deberían decidir el destino de quién eres, porque eres un ser humano consciente. Si eres consciente, tú determinas el destino de quién eres. En India, la tradición dice que si vas a un astrólogo y le dices que estás en un sendero espiritual, que has sido iniciado por un gurú, él se rehusará a mirar tus cartas porque dirá que no es relevante. Porque una vez que estás en el sendero espiritual significa que has decidido hacerte cargo de tu vida. Te vuelves consciente. Ahora, todas las indicaciones sobre qué hacer, a dónde ir, verás, es como si eres un marinero de la antigüedad o fuiste un antiguo marino, los vientos decidían a dónde ibas. Hoy en tu barco impulsado por energía nuclear, Tú decides a dónde ir. Esa es la diferencia entre conciencia y una existencia del tipo fatalista. Me encanta. Ya estamos cerca del final y podría quedarme hablando contigo por siempre, pero a raíz del lanzamiento del libro, ¿querrás compartir alguna historia que venga de alguien cercano a ti que haya sido impactado en su vida por la lectura del libro? Creo que es mejor que lo compartan ellos. <laughs> ¿Te puedo contar una historia sobre la vida de Shankaran Pillai? ¿Lo conoces? No. ¿No lo conoces? Ok, si sigues leyendo el libro, más adelante lo conocerás. Su nombre es Shankaran Pillai. Shankaran es como John Smith, ok, en el oeste. <laughs> Shankaran Pillai quería iniciar un divorcio. Entonces el abogado que tomó su caso lo miró y le dijo. ¿Por qué quieres divorciarte? Él respondió, mi esposa tiene unos terribles modales a la mesa y mis hijos los están adquiriendo, así que quiero divorciarme. ¿Por cuánto tiempo han estado casados? Y él dice, por 23 años. ¿Qué? Por 23 años no tuviste problemas con sus modales a la mesa. ¿Cuál es el problema ahora? Y él le dijo, yo no sabía que ella tenía malos modales, pero ayer compré un libro sobre etiqueta. Y después de leerlo, me di cuenta de lo terribles que eran sus modales. Bueno, estás leyendo un libro sobre el karma. <laughs> me encanta. Un montón de gente está diciendo que el libro hizo maravillosas cosas por ellos. Mucha gente está hablando de él, pero hace solo un par de días que tienen el libro. Van a tener un gran impacto definitivamente porque... No digo esto para cubrirme la espalda, pero... Pero desafortunadamente ha habido unos muy, muy profundos niveles de malinterpretación de lo que el karma significa. No solo en las sociedades occidentales, incluso también en las sociedades orientales o en India. Hay serios malentendidos, como si esto fuera a arreglar tu vida, como si el karma fuera a arreglar tu vida, ¿no? Tu karma va a orientarte en cierta dirección, no va a arreglarte. Eres tú quien debes conducir las ruedas de tu karma. Usualmente nos referimos a las ruedas del karma porque todo lo que sea un software para arreglarnos solo puede ir en ciclos. Comienza con ciclos, pero si permanece girando en el mismo lugar será una rueda de frustración. Si sabes cómo conducirla, el lugar que quieres ir será un vehículo fantástico. Eso es el karma. Bien, el libro se llama Karma. Así es como luce. Aquí puedes verlo. El link para obtenerlo está aquí debajo en la descripción. Yo ya tengo mi copia y espero que tú obtengas la tuya también. Sadhguru, como siempre, gracias por la sabiduría, por tu tiempo, por la energía. Gracias. Maravilloso. Si quieres ver el último mano a mano que hice con Sadhguru, tienes el link justo aquí al lado. Creo que va a encantarte. Continúen creyendo y nos vemos pronto. Nadie puede causarte dolor mental. Eres tú. En reacción a algo que sucede a tu alrededor, es tiempo de dejar atrás el sinsentido.